La postura de las administraciones a nivel autonómico y estatal es que utilizan nuestra emergencia climática y nuestra emergencia económica, fruto de la crisis provocada por la pandemia, para justificar este modelo. Esta imagen nocturna, ¿no?, de las luces encendidas en todo el territorio nos muestra la distribución de la población, ¿no?, y cómo hay grandes sumideros de energía. ¿Qué es la valorización energética? Pues no es más que, según ellos, darle valor a lo que no lo tiene, que es la basura, y la utilizan como combustible en las cementeras. Otra forma de extractivismo también la encontramos con el caso de las embotelladoras, que al fin y al cabo pues no es más que extraer agua, que es un bien común, y privatizarlo. El agua no deja de ser un recurso productivo, es decir, está claro que el petróleo lo mueve todo, ¿no? Nuestra sociedad es petróleo, pero también es agua. Todo es eso, transmitir a la gente la realidad, la verdad de un proyecto como este, que la gente entienda cómo se está modificando todo para conseguir un desarrollo que solo nos va a sumir otra vez en la oscuridad, ¿no? Un caso de colonialismo energético, de extractivismo. Esto es el campo de Tabernas, en la provincia de Almería. Todos esos polígonos rojos que veis son proyectos de energía fotovoltaica a gran escala. Estamos hablando de colonialismo energético, es decir, parte de lo que nos está pasando en España es porque vamos a nutrir, porque han decidido, sin contarnos nada y sin preguntarnos, que vamos a ser granero energético de Europa. Nuestra lucha está íntimamente ligada al proceso global porque pone en evidencia pues la mala gestión que se está llevando a cabo con el tema de los residuos. Realmente se está cuestionando este capitalismo verde, que es una trampa.